¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo capítulo de Tendencias en Marketing. Voy a ser muy breve. Me llamo Juanjo Amengual y hablamos de marketing. Hoy hablaremos de cinco temas concretos que hoy son tendencia. Hablaremos de YouTube con un nuevo sistema de hashtags. Hablaremos de las tendencias en el mundo de la sanidad con datos concretos, estadísticas para ver cómo funciona el marketing digital en todo lo que tiene que ver con el tema de la salud. También hablaremos de cuál es la red social más potente para captar leads, un pequeño ranking, el declive de la publicidad exterior, pequeño esbozo, y un tema importante, el auge de Alexa, de los altavoces inteligentes. ¿Acabarán con la estrella de la radio? Veremos datos reales y estadísticos de lo que sucede ahora mismo en Estados Unidos. No te vayas, esto es Tendencias en Marketing. Los altavoces inteligentes son tendencia. Tanto Alexa de Amazon como el asistente de Google son sin duda los protagonistas y están brillando con luz propia, aunque no nos podemos olvidar de Siri, de Cortana ni de Samsung. Son dispositivos que ya llevan asistente de voz, son altavoces inteligentes y según los datos estadísticos de Statista de fuentes solventes, pues resulta que Alexa está cargándose el oyente tradicional de radio. Ni más ni menos que si tuviéramos que hacer caso de esta estadística que tiene y todo apunta que es seria, de los nuevos usuarios de estos altavoces inteligentes, smart speakers, que han cambiado su tiempo que usaban del 45% del tiempo que usaban en la radio tradicional, ahora lo dedican al altavoz inteligente. Está en tendencia. De hecho, dicen que puede matar a la estrella de la radio. Yo no lo creo. Ni siquiera el vídeo pudo con ella. Pero, ojo, altavoces inteligentes, Alexa y Google Assistant, etcétera, etcétera. Tendencia total al alza. En tendencias seguimos hablando, pero esta vez de redes sociales. Captar leads o prospectos, captar posibles usuarios, los datos, los mails, el móvil, algún dato de nuestro potencial cliente en business to business, en empresas de negocio a negocio, tiene su peculiaridad. Desde luego, las redes sociales no son los mejores generadores de leads, pero de las cinco plataformas grandes, según datos de TechCrunch en Estados Unidos recientes, de hace tan solo unos días, LinkedIn es la más efectiva, seguida de Facebook y seguida de Google, más Twitter y Pinterest. Estos son los datos de efectividad de redes sociales en captación de leads B2B. En tendencia, por supuesto. Cambiando de tercio, nos vamos al mundo de la salud. ¿Cómo opera el mundo de la salud, los clientes y los consumidores y la audiencia en el mundo de las redes sociales? ¿Cuáles son las tendencias de mercado? Bueno, realmente, según un estudio de Digitalvidia, hay un recopilatorio de varias estadísticas que nos ayudan un poco a guiarnos sobre las estrategias de marketing para este sector. Bien, todo este estudio apunta a lo siguiente, atención a los datos, más del 40% de los consumidores apuntan que la información encontrada en las redes afecta la forma en la que cuidan su salud. Los profesionales del sector están obligados a crear contenido educativo para compartir a través de las redes, marketing de contenido, sin duda alguna. Los usuarios que son más propensos a hablar sobre temas relacionados de salud son entre los 18-24 años de edad, concretamente el doble de propensos que aquellos que rondan los 45 y 54. También es verdad que es un público más, aparte de propenso, pues que quizás tengan menos criterio que una persona de 45-54. Seguimos con los datos en cuanto a margen, en cuanto, perdón, marketing de salud. El 19% de los propietarios de un smartphone, casi un 20, tiene al menos una aplicación de salud en el teléfono. De hecho, las aplicaciones más populares son las de peso, dietas, ejercicios, lo que demuestra además que las estrategias en cuanto a performance en marketing, pues tienen que seguir yendo por ese camino. Más datos, el 54% de los pacientes se sienten más cómodas con los asesoramientos de las comunidades online para tratar sus problemas. Y el 41% de los usuarios asegura que las redes influyen en la elección de escoger un centro médico específico u otro. Además, alrededor de casi el 60% de los médicos apunta que las redes mejoran la calidad de la atención brindada. Pues eso, hacer marketing de contenidos y atender en las redes, por supuesto, también en temas de salud.
Hay uno de los medios que todavía aguanta el impacto de la publicidad digital. Hablamos de la publicidad exterior. Si bien es verdad que se ha intentado digitalizar, siguen siendo los viejos carteles en carreteras. Bien, ¿sirve para algo? ¿Está en tendencia? Todo apunta a que no, está en decadencia. Para esto, la muestra que os enseñamos en este de Tom Finchburn, que son unas gafas mediante las cuales es un cómic que enseñan unas gafas que enseñan la visión de un comprador que sirve para la publicidad exterior. En estas gafas lo que ve el comprador es anuncios que ponen bla 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 bla. El único anuncio que está enfocado es uno que pone mi marca usual y otro que pone super oferta. El resto pasa desapercibido para el cerebro del comprador, pues como muestra ese botón para la publicidad exterior. Y como muestra también el hecho de que en Zaragoza la publicidad exterior se ha quedado sin dueño, un contrato municipal valorado en 58 millones de euros que se ha quedado sin ofertas. Actualmente lo gestionaba JC Decaux, una de las principales multinacionales del sector. Pero ¿ya no interesa la publicidad exterior o es excesivamente cara para hacer lo mismo con 4 euros pagando 1000 en cualquier otro canal? Sin duda no está en tendencia, las vallas. Hablamos de YouTube, sigue en tendencia total el tema del audiovisual. Pues después de Instagram, Twitter, los hashtags y pasar por Facebook y LinkedIn, al fin llegan a YouTube. Todos los que tengáis un canal sabéis que podéis etiquetar con hashtags para que se posicione o localice el vídeo que colgáis. Bueno, pero esto a efectos de usuario no podía buscar un hashtag. Tú colgabas un vídeo y ponías, pues, por ejemplo, hashtag marketing y el usuario no podía elegir. A partir de ahora ha empezado ya a poder elegir en la plataforma móvil y dentro de poco llegará al resto de plataformas la posibilidad de que podamos elegir hasta 3 hashtags de momento la temática que queramos ver en la plataforma de Google de YouTube. Es sin duda uno de los cambios, no va a ser el último, porque YouTube sigue dando y va a dar mucho que hablar, puesto que eso sí está en tendencia. Bueno, espero que estas tendencias hayan sido de tu agrado. Nosotros seguiremos con más información en este canal, en plandeenfoque.es, en Tendencias en Marketing. Sabes que puedes localizarnos también, además de en plandeenfoque.es, en propuestaonline.com, donde aceptamos cualquier tipo de consulta que nos quieras hacer. Seguimos en este canal, en YouTube y en Mallorca Podcast, en podcast. Nos vemos. Estate en tendencia. Hasta ahora.